el apoyo, en este caso Zona León y otras entidades, es fundamental. Ha colaborado en este programa de empleo personalizado, como habéis visto en el vídeo, y ahora mismo también hace, bueno, pues, trabaja en otra empresa y bueno, pues ha abierto desde ahí las puertas a que las entidades que trabajan con discapacidad puedan tener una presencia mayor en esta provincia. Así que Juan Luis, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, la verdad es que con todo lo que nos ha explicado la técnico anterior y María Luisa y Elena en la anterior exposición, la verdad es que ya no nos queda mucho que comentar en la mesa redonda. Nosotros vamos a comentar un poco la experiencia que tenemos desde la Cultura Deportiva Leonesa, que ya en cierto modo la habéis visto en el vídeo, ¿no? La Cultura Deportiva Leonesa es un equipo de fútbol de hace 93 años de antigüedad que desarrolla la labor en la ciudad de León y que bueno, es conocido por ser un equipo de fútbol, el primer equipo de fútbol de la ciudad de León. Hasta ahí pues, es una historia de un equipo de fútbol que no tendría por qué implicarse en otros ámbitos de la vida o de nuestro entorno, ¿no? Pero desde hace unos años, desde la Cultura Deportiva Leonesa, potenciamos un área social en el que queremos estar presentes en todas aquellas iniciativas que se comentan en la ciudad, todas aquellas que nos resultan muy interesantes, ¿no? Nuestro ADN, aparte de ser un equipo de fútbol, es que tenemos una convicción en cuanto a los valores de educación, de integración, de solidaridad. Sabemos que tenemos un producto que es el fútbol, que posiblemente sea el producto que más atractivo tiene entre toda la gente y queremos revertir o darle visibilidad a todos aquellos colectivos que no tienen esa posibilidad, ¿no? Nuestra responsabilidad social corporativa, nuestra responsabilidad social nos marca que nosotros recibimos mucho de la gente y debemos de la medida de nuestras posibilidades devolver a la sociedad todo ese cariño y todo ese apoyo que tenemos. ¿Qué mejor manera? Pues que dentro de estos proyectos y dentro de este área social se nos presenta por parte de Plena Inclusión y por parte de Asprena una propuesta que es la propuesta de empleo personalizado, ¿no? Bueno, cuando una empresa tiene una necesidad de contratación normalmente evalúa dentro de su organización interna, qué es lo que necesita y qué puestos necesita cubrir. Normalmente el proceso selectivo consiste en que publica un anuncio, una oferta de empleo, se reciben los currículums y a partir de ahí el seleccionador, el técnico de selección o la empresa, elige al perfil más adecuado para el puesto de trabajo. Bueno, esto dificulta enormemente que las personas con discapacidad intelectual puedan acceder a un puesto de trabajo. No compiten en igualdad de condiciones que otro tipo de personas en esa búsqueda activa de empleo. Entonces nosotros, cuando se nos presenta este proyecto de personalización del puesto de trabajo, pues creemos que es una iniciativa muy buena y muy brillante, ¿no? Y apostamos por ello. Ya desde nuestro equipo de selección de Asprona y desde Plena Inclusión ya nos traen la solución, ¿no? Que es un poco lo que se busca en el mundo empresarial, en el mundo real, ¿no? Entonces nosotros ya nos presentan a Ángel, que Ángel ya viene con su mochila, viene con sus ilusiones, aporta lo que él quiere hacer, nos cuentan qué es lo que puede aportarnos dentro de la cultura. Bueno, pues a él ya le gustaba el fútbol, le gustaba la cultura y nos dicen qué puede ayudarnos. Nosotros valoramos esa iniciativa, vemos que efectivamente lo que nos aporta Ángel es algo que nosotros no estamos haciendo, que no estamos dando ese servicio que habéis visto, ¿no? En el vídeo, que es que nosotros tenemos una revista y que no la distribuimos de forma adecuada, y Ángel nos aporta esa opción de que bueno, pues él puede contribuir al reparto de toda esa difusión de revistas dentro del Estado. Entonces él ya nos da la solución. Ya él viene con su mochila, viene con su iniciativa y se crea un puesto de trabajo en función de lo que Ángel nos aporta, ¿no? Bueno, el tener tres personas con discapacidad intelectual trabajando en nuestro entorno, en nuestro club, en nuestra empresa, pues nos ha aportado cosas muy positivas al resto de los trabajadores, ¿no? La labor de trabajo en equipo se ha multiplicado, se abre, se profundiza, las personas del resto del equipo adquieren unas habilidades para comunicar con las personas con discapacidad intelectual, muestran y desarrollan una sensibilidad que hasta ese momento
pues por el día a día la tienen más tapada, más cubierta, y se muestra una parte más severa. Entonces nos aporta un mejor ambiente de trabajo el tener personas con discapacidad intelectual, porque al no querer, el resto de la organización aporta un plus que antes no necesitaba dar porque no había esa necesidad, ¿no? Entonces, pues nosotros la valoración que hacemos de todo este proyecto, pues desde el inicio hasta el momento actual, es altamente positiva, ¿no? Conseguimos, desde la cultura de Cordobesa, que no deja de ser un equipo de fútbol, mostrar y apoyar iniciativas de esta índole en las cuales nosotros queremos participar y queremos que el fútbol sea algo más que un simple juego de balón, en el que nuestra responsabilidad como gran entidad dentro de la ciudad, de la provincia, es dar visibilidad y colaborar con todas estas entidades en un trabajo que es especial. Y luego, a nivel interno, pues nos está aportando lo que decíamos en el vídeo, ¿no? Frescura, una mayor capacidad de trabajo en equipo, porque nuestras personas de la organización interna pues tienen que desarrollar más habilidades y nos hace empatizar con otras situaciones que hasta ese momento no conocíamos. Entonces, en el momento no tenemos ninguna valoración que reste, sino todo lo contrario, que suma. Entonces, cuando uno pone el balance final y todo es positivo y apenas hay nada negativo, pues no nos queda más que felicitar a Plena Inclusión, a Asprona, por esta brillante iniciativa y decir lo que decía el presidente anteriormente, ¿no? Que ojalá esto que hacemos ahora jornadas, este proceso por esta situación, pues en el futuro pues sea algo normalizado y que las personas con discapacidad intelectual pues puedan acceder a un mercado laboral adaptado a lo que sus cualidades les permiten, ¿no? Entonces, enhorabuena a todos y ojalá, pues, sobre todo con la colaboración de las personas que están aquí en esta mesa redonda, que hay que poner en valor y darles la enhorabuena y felicitarles por esta iniciativa, pues que sean muchos más los que se sumen a estas iniciativas y que, bueno, pues que vaya para adelante y que esto deje de ser algo novedoso para ser algo rutinario, ¿no? Yo creo que es lo mejor. Y decirle a Ángel que si algún día se anima, pues que puede seguir aquí y hablar conmigo. Si algún día te anima, ¿no? ¿Eh? A ver si algún día, bueno, voy yo por ahí por todos los escenarios, ya, el protagonista eres tú y no te le voy a decir igual. Ángel, ya tienes que sentarte aquí conmigo, ¿eh? Sí. Igualmente te sacamos al campo delantero, centro, entonces sí que. ¿Eh? Bueno, pues nada más, por mi parte, esta es la experiencia que hemos tenido y desde la cultura deportiva de Nesa visualizamos y damos voz y ponemos el conocimiento de todo, y espero que os sirva un poco para ver lo que se está haciendo tanto desde nuestro club como desde Plena Inclusión como desde Estonia.